Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clicking Z Channel. Hoy os voy a enseñar una bonita consola retro con más de 600 juegos de Nintendo de 8 bits, la Game & Watch Classic Game Station GB35, una imitación, una réplica de la consola 35 aniversario de Super Mario Bros. De Nintendo. Una consola que ha sido cedida por la Store de AliExpress Profonest International, una tienda online, una store online de AliExpress en la que podréis encontrar consolas retro muy interesantes. Consolas clónicas de la Mega Drive, de la Nintendo, de la Super Nintendo, joysticks arcade con juegos integrados y muchas cosas más. Os recomiendo que le echéis un vistazo. En la descripción del vídeo os dejaré un enlace directo a esa store, a esa tienda de AliExpress. Y ahora sin más dilación voy a pasar analizar esta consola. Esta consola tiene las mismas dimensiones que las Game & Watch clásicas de Nintendo, es decir, 12 centímetros de ancho por 6 centímetros de alto. En esta ocasión nos encontramos con una consola con una pantalla de 2 pulgadas y media, más o menos. Una pantalla más pequeña que la Game & Console, también analizada en mi canal, que tiene una pantalla de 3 pulgadas y unas dimensiones mayores, 15 centímetros de ancho por 9 centímetros de alto. Esta consola tiene un acabado muy bonito, metálico, como las clásicas Game & Watch. Los botones son de goma, con un tacto muy bueno, muy agradable. La cruceta es de plástico, pero da la sensación de ser una cruceta de calidad. Aquí tenemos la salida de altavoces. Este es el botón Reset, este es el botón Select y este es el botón Start. El botón B y el botón A. Hay mucha gente que se queja de que los controles tanto de esta consola como de la Game & Console están invertidos. B y A, repito. Pero bueno, es cuestión de acostumbrarse. Este es el conmutador de encendido y apagado. Esta es la salida de audio y vídeo. Un conector mini jack hembra que permite conectar la consola al televisor. Y este es el conector micro USB que permite cargar la consola mediante el cable que yo os voy a enseñar ahora mismo. En la parte trasera no figura absolutamente nada, no hay ningún texto en relieve, ni ninguna pegatina que indique el modelo de la consola. La voy a dejar aquí y os voy a enseñar más cosas que vienen dentro de la caja de esta consola. Y luego ya pasaré a la acción para que veáis cómo funciona. Como os he dicho antes, la consola permite enviar la imagen y el sonido a un televisor mediante la conexión RCA. Estos son los conectores RCA que se conectarían al televisor y este es el conector mini jack macho que se conecta al conector mini jack de la consola. No es un cable muy largo, pero suficiente si queréis echar unas partiditas en pantalla grande. Y este es el cable de carga con un conector micro USB en un extremo y un conector USB clásico en el otro. Y después de enseñaros los cables, voy a encender la consola para enseñaros cómo funciona. Este es el control de volumen, me olvidé comentároslo antes, así que voy a bajar un poco el volumen. Esta es la pantalla principal, podemos elegir entre juegos de acción, juegos de disparos, juegos de deportes, juegos de lucha, juegos de coches y puzzle. Pero esta sección puzzle tiene truco, porque en esta sección puzzle encontraremos
400 juegos, y no solamente de puzzles, hay un montón de juegos que aparecen en otras consolas de este tipo, ¿vale? No solamente puzzles, repito. Aquí vamos a encontrar muchos juegos. Pero me voy a centrar un poquito en lo que es el menú principal para enseñaros algunos de los juegos interesantes que he encontrado aquí. Voy a entrar en la sección Acción y nos encontramos con Super Mario Bros. 3. Un clásico entre los clásicos, idolatrado por muchos amantes de la NES, que se mueve muy pero que muy bien en esta consola. He de decir que después de haber probado esta consola bastante, antes de realizar este vídeo, he comprobado que los colores de algunos juegos no son los originales, vamos a decirlo así. No se ve muy bien en algunos juegos. El color rojo, sobre todo, en algunos juegos, no tiene la intensidad que debería tener, ¿eh? Esa es una de las pegas de esta consola. Pero tiene muchos pros, tiene muchas ventajas. Voy a quitar este juego y os voy a enseñar algún juego más. Y en breve probaré la consola en el televisor, para que veáis todo en pantalla grande. Tenemos Super Mario Bros. 2, Dr. Mario, Super Mario Bros. 1, Adventure Island, Adventure Island 2, 3, Chips and Dale. Como he visto que algunas personas que han visto vídeos de consolas en mi canal de YouTube, Clicking Z Channel, echaban de menos que pusiera en marcha el juego Chips and Dale, pues bueno, dedicado a ellos, voy a poner en marcha este juego emulado en esta consola emuladora de juegos de NES. Un juego muy colorista, que en este caso se ve bastante bien. Pero repito que hay muchos juegos que no se ven demasiado bien. Se ven bien, pero no tan bien como se deberían ver. Es decir, que algunos colores no son los originales. Pero no vamos a pedir peras al olmo, teniendo en cuenta que esta consola os puede costar menos de 20 euros en muchas tiendas online, entre ellas Profonest International, como he dicho anteriormente. Tenemos un montón de juegos. Hay gente que también apreciaba mucho este juego, el Félix the Cat, Félix el gato. Así que dedicado a ellos, lo pongo en marcha, lo ejecuto en esta consola. Hyper Olympic, más conocido como Track and Field por muchísima gente. Voy a machacar el botón. Aunque esta consola no es la plataforma más adecuada para destrozarte los dedos y ganar al adversario. Pero bueno, vamos a intentarlo, aunque sea clasificarme, que creo que es lo que he conseguido. Haciendo un tiempo de 13 segundos, 30 centésimas. Salto de longitud. Otro juegazo. Este es una auténtica maravilla de juego. De lo mejorcito que yo he visto de Nintendo de 8 bits. Con unos movimientos fantásticos. Una música muy buena. Unos gráficos muy buenos, teniendo en cuenta que son de Nintendo de 8 bits. Y una jugabilidad maravillosa.
Hay muchos juegos en esta consola que no vais a ver en otras consolas similares. Y ahora voy a conectar la consola al televisor para mostraros algunos juegos más y así finalizar el vídeo de hoy. Ya me encuentro delante del televisor y he conectado la consola GB35 a través de un cable RCA, este que veis aquí. Este cable no es realmente el que venía de fábrica, porque el que viene de fábrica es muy corto, mide 80 centímetros. Este es más largo, es otro cable que yo tenía aquí en casa. Así que voy a encender la consola para enseñaros algunos de los juegos que incluye. Este es el menú principal, que ya os he enseñado antes. Y veis que el formato es panorámico, pero yo quiero respetar el formato original de los juegos de NES. Es decir, 4 de ancho por 3 de alto. Esa sería la proporción. Esa sería la proporción que voy a poner ahora mismo en la pantalla de mi televisor para jugar en el formato original de la NES. Este sería el formato original. Así que voy a poner algún juego. Para que veáis cómo se ve en esta pantalla. La imagen se ve bastante nítida si ponemos este formato 4x3. Pero sí que se nota alguna distorsión. Nada reseñable. Aquí tenemos el Ninja Gaiden 2. Otro juego clásico de NES, que está muy, pero que muy bien. Voy a hacer un repaso rápido por algunos de los juegos, porque no me quiero extender demasiado en este vídeo. El Super Mario Bros. Funciona a buena velocidad y, como os he dicho antes, los controles de esta consola son muy buenos, muy cómodos y responden muy bien. Super Contra, otro clásico de máquina recreativa de Konami. El Hyper Sports de Konami. Jugué mucho este juego hace muchísimos años en el MSX. El Super Sprint, juego sencillito pero bastante entretenido. Yo soy el coche verde. Ya sabéis que hace unos cuantos años sacaron una película basada en este juego, protagonizada por Dwayne Johnson, alias The Rock. Me estoy dando cuenta de que en este juego Pac-Manía, Pac-Man, que debería ser amarillo, se ve con una tonalidad verde. Una tonalidad verdosa. Esa misma sensación la he tenido cuando he jugado con la consola sin conectarla al televisor, es decir, viendo el juego en la propia pantalla de la consola.
Es una de las pequeñas pegas de esta consola, que los colores no son muy fieles a los juegos originales. En algunos casos, no en todos, hay algunos juegos que se ven muy bien y otros no se ven tan bien. Gui, el ninja. Aquí, por ejemplo, puedo apreciar que se ve mucho mejor en el televisor que en la pantalla de la consola. En la pantalla de la consola los colores se veían bastante, no voy a decir mal, pero no se veían tampoco muy bien. No eran demasiado fieles al juego original. En cambio, aquí en la pantalla grande se ve muy bien. El Road Fighter, otro clásico de Konami. Al que yo también jugué muchísimo en mi ordenador MSX Toshiba HX10. Gunnak, este es un juego muy bueno. De naves, emparentado con los juegos de la saga Aleste, Zanac, etc. Este es uno de los juegazos que vienen incluidos en esta consola. Se maneja a las mil maravillas con el control. Las diagonales funcionan perfectamente, responden muy bien. Pac-Land, otro clásico de Namco. Silkworm, otro clásico al que yo jugué muchísimo en máquina recreativa. El juego del helicóptero y el jeep. Que en el televisor también se ve bastante mejor que en la pantalla de la propia consola. Este juego de Tecmo es una auténtica maravilla. Lo jugué muchísimo en aquellos tiempos pretéritos, hace ya muchísimos años. Pero es un juego que me sigue gustando mucho, un juego que me encanta. Y jugarlo a dos jugadores pues es muchísimo más divertido, por supuesto. Vuelvo a repetir que los controles funcionan muy, pero que muy bien, que es siempre una de las cosas en las que yo me suelo fijar cuando compro una consola china barata. Voy a quitar el juego. Para finalizar el vídeo de hoy. Espero que este vídeo os haya gustado y que entréis a mi canal de YouTube para ver otros interesantes vídeos. Un saludo de Chema de Clicking Z Channel y hasta la próxima. ¡Chao!